Y vamos con un unboxing muy esperado, Prism de Katy Perry, pero la edición Cinepack. Que bueno, pregunté por ahí a un fan de Katy, que era Dani. Un saludo a Dani, que sé que me estás viendo. Y bueno, pues le dije, oye, ¿cuál es una edición así chula de Prism? Que sé que hay varias. ¿Y cuál es la edición más chula? Y me dijo, ay, pues yo creo que te va a gustar mucho la de esta edición Cinepack. Y bueno, pues me la compré. Y vamos a descubrirlo. Bueno, ya sabes que a mí Prism es un disco que me gusta mucho de Katy, me gustó mucho China Stream y me gustó mucho el primero, pero este la verdad que a mí no me gustó mucho. Yo sé que muchos la conociste gracias al exitazo que tuvo con Roar, al exitazo que tuvo con Dark Horse, pero bueno, que tenga dos canciones que estén más... A mí Roar no me gusta, Dark Horse me encantó, pero que tenga una canción o dos buenas en el disco no quiere decir que luego el disco vaya a ser bueno, ¿no? Entonces pues a mí me parece un disco que era más de lo mismo. Y que yo creo que es el momento de hacer cosas diferentes, ¿no? Creo que el primer disco tenía muy... O sea, el primer disco creo que era muy bueno, traía cosas diferentes. China Soon, exactamente lo mismo. Y luego con Prison realmente trajo más de lo mismo. Así que bueno. Ay, parece como un sobrecito, ¿no? Un sobre. Y aquí viene el CD. ¿Veis? Es como un sobre. Aquí viene el CD de Prison. Y aquí te viene la definición de Prison. Aquí te viene en inglés. Vale, os voy a enseñar así para que lo veáis lo mejor posible. Ahí está. La verdad que está súper chulo, fijaos el brilli que tiene la portada, ¿no? Bueno, vamos a ver las fotografías. Illumination, Reflective, Blood, Bold, Free y Prism Lyric. Ah, tiene las letras del disco. Bueno, pues vamos con las muy, muy campestre, ¿no? Muy floral, con las mariposas, todo esto, Katy. Bueno, aquí te explica un poco todo lo que, en lo que se ha inspirado, las inspiraciones de lo que es el disco y todo, ¿eh? Así que nada, venga, dale al pause si lo queréis leer, ¿eh? Yo lo voy pasando así lentito y le das al pause si lo queréis leer, le vais dando al pause y lo vais leyendo. A ver, más. Se ve bastante grueso el CD, que está bastante bien, ¿eh? Esta edición. Está chula. I love history. Linda, Katy. La verdad que es guapísima, Katy Perry. Bueno, Dios mío, qué linda sale. Lo que pasa es que esta era así un poco campestre. No me he pegado con Prism, pero oye. A ver. I love summer. A ella le encanta el verano. Linda, Katy. Le encanta el verano a Katy. La verdad que sí, porque ahora se ha ido con su actual pareja, Orlando Bloom, a disfrutar del veranito. Y ya se ve eclipsada por el rabo de Orlando, pero bueno, no pasa nada, ya tendrá su momento también. Lo que yo no sé es por qué Orlando estaba en pelotas y ya no estaba. Yo si voy con mi pareja y está en pelotas, yo digo, pues nada, se acabó, yo también. Y sería espectacular ver a Katy como Dios atrajo al mundo, que está un poco, yo creo, ella siempre muy tapada, ¿eh? Con el cuerpazo y las lolas que tiene. Yo creo que es el momento de quitarse la represión de la máscara y que nos enseñe ese cuerpazo que tiene. Katy. Las inspiraciones en los 90. No lo voy a leer todo porque es que si no, nos hace aquí. Yo lo paso así y si lo queréis leer, le das el pause y lo vais leyendo las páginas. Aquí está. Mi campo estrella. El arco iris. One roar, un rugido. Roar. Legendary Lovers 2. Aquí tienen las letras de las canciones, claro. Birthday, madre mía, canción más mala, por Dios. Walking on Air, una de mis canciones favoritas. La verdad que Walking on Air me gustó mucho porque era muy Born This Way de Lady Gaga, era como muy 80s. La canción era muy 80s y era muy Born This Way de Lady Gaga, o sea, el sonido, me refiero. Unconditionally, la verdad que una balada, me gustó mucho esta balada. Lástima que fuese flop, porque fue una canción que me gustó mucho. Bueno, Dark Horse, que yo creo que fue el exitazo total absoluto de la era. Featuring Juicy J. This Is How We Do, la verdad que es una canción también muy épica, otro flop, pero bueno, la verdad que a mí me gustó mucho y el videoclip súper cutre, la verdad, pero la verdad que la canción me encanta. International Smile, bueno, pues sin lugar a dudas, pues aquí ya empieza el disco a rodar cuesta abajo. Ghost, Love Me, This Moment, las canciones, al final tiene cosas, tiene aquí no sé qué coño es, pero aquí hay algo que parece que se está cayendo. Double Rumble, Dios mío, Katy, By the Grace of God, qué canción más bonita By the Grace of God, y qué bien la ha cantado siempre, qué bien la ha cantado. Ya sabes que a mí Katy, pues oye, una de las cosas que no me gusta es, ella, bueno, no tiene una gran voz, o al menos no se sabe lucir muy bien la voz que tiene en los directos, pero es que siempre ha cantado esa canción, sin lugar a dudas, es un slay en toda regla.
I Love Friendship, me encantan los amigos. Dios mío, pero qué flower power ella, ¿no? Sí. Mi flower power, Katie. Yo creo que por eso no me gusta a mí mucho, ¿eh? Porque es como demasiado flower power. Que sí, me encanta el verano, me encantan mis amigos. Venga, chica, no sé, cuéntame algo interesante. Y... bueno, pues ya os ha contado su historia. Y bueno, y aquí te vienen... ¿qué te viene aquí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué te viene. Que yo creo que te viene hasta una muestra de la colonia y todo. Uy, uy, uy. Bueno, pues... ah, sí, mira, una muestra de la colonia. Pues mira, no la he olido y quizá... la voy a oler. ¿A qué olera? ¡Huele a rata en este plato! Es broma. Os tomáis muy en serio nuestras bromitas, ¿eh? Esto es un para poner cosido luego en las chaquetas o lo que sea, lo de Prism, ¿no? Creo que es, no sé cómo se llama, pero esto es en plan, lo coses en tu chaqueta o lo que sea. Esto es una pegatina o creo que es un tatuaje. Es un tatuaje. A ver. Plant this spring. ¡Ah! Son semillas. Son semillas, lo metes y son semillas. Ah, pues bueno, pues. Y supongo que ¿qué serán? ¿De estos girasoles? Ah, qué chulo. Aquí te vienen como pegatinas de la prison con las piruletas y las fresas. Y qué lástima que no tengan el tiburón, porque oye, nada más que faltaba el tiburón. El tiburón de la veneno. Y aquí te vienen los emoticonos. A ver, ¿para qué quieres esto? Claro, que es que para su público estas cosas, pues oye, les gusta mucho, ¿no? Que es como muy... muy adolescente, muy infantilote, ¿no? Bueno, pues este ha sido el unboxing del Cine Pack de Prism, con todos sus utensilios aquí. Tan linda ella. Y ya sabéis que para recibir nuevos unboxing, pues muy atento a próximas transmisiones aquí en Pop News. Obviamente, muy atentos a las redes sociales, a nuestro Twitter @popnewses, en la cual, bueno, pues os podéis pasar, votar vuestro disco favorito y aquí nos enseñaremos. Nos vemos en la próxima transmisión. We're sorry. We're sorry. Is not in service.